En Puebla fue inaugurado el cuarto Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, un espacio de actividades deportivas, académicas, culturales y de entretenimiento que se abrirá al público de forma gratuita. Se trata de una magnífica instalación en términos físicos. Está a la vista. Me parece que todos podemos sentirnos muy contentos de que en zonas como esta, con tanta necesidad, se construyan espacios con la mejor calidad. En este modelo integral, que ha sido, como lo hemos dicho, ejemplo para otros lugares, para otras latitudes de nuestro país. Un espacio con inversión de 10 millones de pesos, con talleres y asesorías, que beneficiarán a más de 15.000 habitantes de bosques de San Sebastián y Amalucan. A partir de ahora es de ustedes. Solo les pido una cosa, aprovechenlo, úsenlo. Realmente aquí hemos puesto nuestro mejor empeño, pero a partir de ahora les pido que lo cuiden y que lo disfruten. Con este centro, la ciudad de Puebla tiene 2 espacios de prevención y participación ciudadana, y Tehuacán otros 2, buscando así la reducción de los índices delictivos. Combatir tanto el efecto de la delincuencia como sus causas, y con ello restaurar el tejido social que se ha venido desgarrando en los últimos años como consecuencia de la delincuencia. Durante su visita a Puebla, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno Federal dio a conocer que en Puebla los homicidios dolosos han disminuido un 38% en un año, pasando de 578 en 2012 a 428 en 2013. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.